¡Ey! ¿Qué ondita, banda YouTuadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Efectivamente, papayines, y pues bueno, lo que pasa es de que este gameplay, bueno, como pueden ver aquí, es un gameplay comentado. Porque, pues bueno, ya les había yo comentado que anteriormente yo te había tenido algunos problemas, ya sea bien en cuestión de lo que es el juego, ¿no? Porque, bueno, ya les había yo dicho que el juego que salió para PlayStation 3, que en este caso es el Black Ops 3, pues bueno, la verdad es que salió con muchos detalles. A cada rato te cambia lo que es el host, a cada rato te cambia lo que es ¿cómo se llama? Perdón, a cada rato te menciona lo que es la partida interrumpida o conexión interrumpida. Entonces, pues bueno, vaya, ¿no? Hay muchos fallos lo que es en cuestión de lo que es el Black Ops 3 para PlayStation 3. Pero bueno, eso no nos quita que nos que eso no quita que nosotros dejemos de jugar y que bueno, sigamos intentando lo que es lo que es el gameplay, vaya, ¿no? Así es de que, bueno, tratar de subir lo que es un gameplay. Así es de que, pues bueno, papayines, ya saben, ya les había yo comentado que iba a ser lo que era precisamente un gameplay, donde ya era un gameplay pregrabado y que yo nada más iba a poner aquí lo que son los comentarios. Y que bueno, este tipo de gameplay era poder, ya sea bien mencionarles algunos puntos sobre lo que va haciendo lo que es el canal. Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar de una vez con lo que es el primer punto que quería tocar. Y pues bueno, lo que pasa es de que un suscriptor me había dejado ahí un comentario, que por cierto le mando un saludo. No recuerdo, creo que es Carlos Bautista, no recuerdo muy bien, así es de que si me equivoco, perdóname por favor, porque no soy perfecto. Así es de que, pues bueno, amigos, entonces bueno, ahí un suscriptor me había comentado en un gameplay donde yo había mencionado sobre lo que era la PlayStation 4 y y que bueno, la verdad es que yo era pobre y que bueno, tenía lo que era el PlayStation 3. Entonces él me hacía una pregunta, ¿no? Que si en dado caso yo llegase a comprar lo que era una consola, ¿qué consola me iba a comprar? ¿El PlayStation 3 o el Xbox One? Y cualquiera de las dos, el por qué. O ya sea bien ninguna de las dos, ¿por qué? Así es de que, pues bueno, les voy a contestar, les voy a responder. Y pues bueno, yo creo que lo más seguro es de que si en dado caso yo tuviera lo que es el dinero para comprarme una sola consola y tuviera que decidir entre lo que es el PlayStation 4 y la Xbox One, pues bueno, yo creo que me inclinaría más por lo que es la PlayStation 4. Ok, ustedes se han de preguntar: oye, Xavi, ¿por qué la PlayStation 4, amigo? Ok, bueno, pues es que la verdad es que el PlayStation 4, no sé si la verdad, bueno, hasta ahorita yo he sabido que todavía el PlayStation 4 te puedes conectar a internet sin necesidad de estar pagando una membresía. La verdad es que no lo sé, porque hay unos que me dicen: sí, te puedes seguir conectando sin necesidad de una membresía. Hay otros que me dicen: no, es que sabes que, Xavi, la neta, no, güey, tienes que comprar lo que es el Plus y bueno, etcétera. Entonces, a mí en lo personal me gusta más lo que es el PlayStation 4. No sé, como que me gusta más me gusta un poquito más, así como que no tanto la definición en cuestión de gráficos, porque creo que también se echa un round con lo que es Xbox One. La verdad no me he puesto a comparar, pero pues bueno, digo, ya tengo lo que es el PlayStation 3, ya tuve una vez lo que es el Xbox 360, así es de que pues bueno, la verdad es que yo sí quisiera tomar lo que es el PlayStation 4. Así es de que pues bueno, papayines, yo creo que me decidiría lo que es por el PlayStation 4, eso en dado caso de que nada más tuviera para una consola. Ahora, que si fuera como un tipo gamer, así como los que están aquí en YouTube, que son los tipos youtubers o los tipos gamers que la verdad tienen las dos consolas, pues bueno, la verdad es que no lo pensaría dos veces y me compraría las dos consolas, tanto el PlayStation 4 como lo que es el Xbox 3, el Xbox One, perdón. Así es de que, pues bueno, pero bueno, en este caso no es posible. Así es de que si tuviera el dinero, pues yo creo que me iría directo por la PlayStation 4, mi querido suscriptor Carlos. Y si no te llamas Carlos, discúlpame, por favor, discúlpame. Pero bueno, entonces ok, y ese sería uno de los puntos de de qué tipo de consola me compraría. Bueno, aparte de que también tengo yo entendido que cuando salió la Xbox One tenía que actualizarse a cada rato, hay que estarse actualizando a cada rato, y la verdad es que sí es un rollo, porque pues imagínate, tú llegas de la escuela, del trabajo, de donde quiera que llegues y quieres luego ponerte a jugar y resulta que no puedes, que porque tienes que actualizar la consola o porque tienes que esperarte a que actualicen lo que son archivos, etcétera. La verdad es que necesitaría yo tener lo que es el Xbox One para poderlo comparar con lo que es
del PlayStation 4, ¿no? Y bueno, sobre eso ver si es realmente que ya que todavía podemos seguir conectándonos al PlayStation 4 sin necesidad de tener que pagar una membresía como lo que es con el Xbox One, ¿de acuerdo? Entonces tendría que ver así como que tendría que ver así como que cuáles son las comparaciones, poder comparar una con la otra para sobre eso, bueno, ya poder definir lo que es una decisión en cuestión a lo de la consola, ¿no? Pues bueno, papayines, ahí está lo que es la respuesta. Y pues bueno, otro punto que quería tocar es, como siempre y en cada gameplay comentado, darle la bienvenida a un nuevo suscriptor que, bueno, no tiene mucho que se suscribió aquí a mi canal. La verdad, estoy muy muy agradecido. La verdad, te deseo lo mejor y bueno, te deseo éxito en todo lo que hagas, ya sabes, siempre se los deseo. Y pues bueno, le quiero dar la bienvenida y un super saludote a nuestro buen amigo suscriptor nuevo, Lalito Manda 10. Así es de que, pues bueno, mi querido Lalito, pues bienvenido seas a este nuevo canal de Shabit Games. La verdad, espero que te guste demasiado, espero que también te guste lo que son ¿cómo se llama? Espero que te guste lo que es el contenido que yo subo a lo que es mi canal. Y pues bueno, obviamente, si tienes alguna idea constructiva, si quieres ver algún gameplay en específico, vuelvo a repetir, que sea para PlayStation 3, y pues bueno, que esté a mis posibilidades, pues obviamente lo voy a subir, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría que también visitaras lo que es nuestra página de Facebook, que en este caso, bueno, está en la descripción del video, para que también igual pueda ser de las personas participativas. Y que bueno, yo cada rato publico ahí qué es lo que estoy subiendo, qué es lo que tengo planeado. Pues ahí luego de repente les pongo unas publicaciones, pues mandando saludos a todos. Y pues bueno, me gustaría que fueras de los participativos también. Esto obviamente no es a fuerza, malditos camperos. Obviamente esto no es a fuerza, pero bueno, la verdad, la invitación está abierta. Y pues bueno, te agradecería mucho lo que es tu apoyo. Así de que pues bueno, mi amigo, bienvenido, mi querido Lalito, y pues bueno, a darle lo que es el like, ¿de acuerdo? Y espero contar con tu apoyo para poder compartir lo que son los gameplays con todos tus amigos y en tus redes sociales, ¿de acuerdo? Y pues bueno, papayines, otro punto que también quería tocarles es de que, no, a ver, perdón, deja, corrijo, porque bueno, ¿cómo que tocarles otro punto? Otro punto que quería tocar es sobre un nuevo gameplay que voy a estar subiendo. Efectivamente, papayines, voy a subir lo que es un nuevo gameplay. La verdad es que no sé cuándo vaya a ser eso. Qué pendejo, ahí me aventé yo solo la aturdidora. Pero bueno, entonces, yo creo que voy a subir lo que es un nuevo gameplay. No les digo fecha, a lo mejor puede ser después de este gameplay que acabo de subir, o a lo mejor puede ser algún otro día, porque pues bueno, ustedes saben que los gameplays los grabo en una determinada hora y ustedes los ven en otra determinada hora. Así es de que pues bueno, esto es por lo del render, esto es por lo de en lo que se tarda en subir, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí es verdad es que voy a subir lo que es un nuevo gameplay que se llama Shadowblade, que la verdad es un juego que en lo personal a mí, bueno, sí está un poquito divertido. Ya lo jugué hace un momento, estaba echándome una partida de prueba, y la verdad es que sí está un poco entretenido. La cuestión nada más es que hay que agarrarle lo que es el pedo, ¿no? Entonces, la verdad está muy chido. Es un juego que a lo mejor igual se los voy a dejar en la descripción del video, porque es un juego que tiene nada más, bueno, que no requiere tantos requisitos para que lo puedas ocupar en tu computadora. Entonces, pues bueno, se los voy a dejar lo que es aquí abajo en la descripción del video, para que si ustedes quieren puedan ir a descargar lo que es este juego y poderlo instalar en su computadora. Claro, como les vuelvo a repetir, esto es en dado caso de que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este juego, la verdad, se trata más o menos como de un ninja. Es así como, no sé si ustedes llegaron a jugar lo que es Ninja Americano, Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, que era algo, un pedo así que era de Nintendo, y la verdad es que era un juego, bueno, por lo menos a mí en lo personal era un juego que a mí me agradaba muchísimo. Así de que, pues bueno, este juego es algo similar. Entonces es un juego para PC, les vuelvo a repetir, no requiere muchos, no requiere lo que son, mucha de RAM o tarjetas gráficas y todo este rollo. La verdad es que es de pocos requisitos. Entonces, bueno, igual en la descripción del video les estaría yo dejando lo que es el link donde yo descargo lo que son los juegos, ¿de acuerdo? En ese aquí abajo les voy a dejar lo que es el link donde yo descargo lo que son los juegos. La verdad es que ni siquiera, bueno, ya saben que yo todo esto lo hago sin, nada más por, ¿cómo se llama? ¡Ah! Nada más por... Y eso que ya está pregrabado, señores. Entonces esto yo nada más lo hago por amor al arte, porque realmente la página, pues no, obviamente no me ofrece ningún beneficio, sino simplemente yo lo quiero, bueno, yo lo quiero poner para que ustedes también puedan tener los juegos que yo también luego de repente ando aquí jugando. Y bueno, ya les estaré comentando ahí, cuáles son las especificaciones o características de mi computadora, ¿de acuerdo? Pues bueno, papayines, esos son los puntos que quería tocar el día de hoy. La verdad, el gameplay ya está casi por acabar. Así de que, pues bueno, yo creo que en esta partida nos fue un poquito mejor. Es un mapa que yo
no estoy acostumbrado, ya les había comentado por eso del camuflaje. Pero la verdad es que estuvo muy bueno la partida, no me quejo. La verdad es que la partida estuvo muy buena, no me quejo. Allí estamos, quedé en segundo lugar con 29 muertes, bueno, con 29 bajas. Entonces, pues bueno, creo que fue una partida que me fue muy, muy, muy chido. Así de que, pues bueno, papayines, ya sabes que si te gustó, pues déjame tu like. Y si tienes alguna idea constructiva, déjame tu comentario en la caja de los comentarios. Y de verdad estaría súper agradecido contigo si pudiera contar con tu apoyo compartiendo lo que es el gameplay. De acuerdo, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la siguiente conexión de Xavit Games. Cuídense mucho, yo soy el Xavit. Hasta la próxima, señores. Chao, chao.